Bajate de ahí. Hola, sí, bajate de ahí. ¿Por qué? Porque eso está todo podrido, ¿entendés? No sirve para nada, bajate. ¿Y qué sirve? Te estoy diciendo que no sirve. El trapecio mío, yo lo conozco. Bueno. No seas cabezona, bajate que te voy a poder golpear. Dale. Bajate ahora, sos sorda. Dale, te vas a pegar un palo. Perfecto. Perfecto, ¿sí? Pues bajate. ¿Sabes que te hiciste miedo? ¿Qué te dije? No te muevas mucho porque un golpe del trapecio siempre son bravos. ¿Vos quién sos? Welcome, lords and ladies, tarts and trollops, friars and flagellites, as we open this glorious season of golpe interno, te pasa algo. Ya hace mucho que no se usa ese trapecio, ¿eh? ¿Qué? Que hace rato que no se usa el trapecio. Sí, que me agarró un ataque de vértigo. ¿Qué, sos trapecista? Después te cuento. Ah, ya. ¿A dónde llamas? A la salita. ¿Pero para qué no? Yo estoy acostumbrada a caerme. Que nunca, no hace falta. ¿Que estás acostumbrada a caerte? ¿Así es tu profesión caerte? Callate, vos. ¿A dónde llamas ahora? No, sí, que no te puedo atender. Salgamos juntos, yo me estoy yendo por ahí. No me toques. Decime que la tengo que ver. Decime que... No es así, la onda, está todo bien. Que venga acá, que necesito hablar con ella. Pero Pedro, vos sabés cómo es mi hermana. Quizás mañana te puede ver. No, mañana no, la tengo que ver ahora. Tu hermana me desprecia mal, me mortifica. En serio, boludo, parece mi profesora de segundo año de matemática que me mandó previa a la materia hasta el culo, por Dios. Dale, me estoy arrastrando. Bueno, dale, salgamos. ¡No me voy! ¡Decile a tu hermana que la tengo que ver! ¡Ey! Bajemos un poco el tono de voz. Andate de una vez. Yo te aviso. Gracias. Va. No. Va, vía. Perdóname, vía. Perdóname. Dos minutos. Yo, me porté mal. Muy mal. Me porté muy mal. Pero es que tenía tantas ganas. Me taré. Bueno, ¿sabés lo que pasa? A mí tratar con gente como vos no me interesa. ¿Entendés? ¿Lo entendés? Sí. Bueno. ¿Querés venir a caminar conmigo? Vamos al bosque, están todos allá. Pero escúchame, ¿vos no me escuchás a mí? Te estoy diciendo que no. Cuando estés en condiciones de tratar a otro ser humano, ahí hablamos. Ay, querido, vamos, despertate, ¿eh? Despertate. Están haciendo cola atrás tuyo para pasarte por encima. Vía. Mmm.
Reflexiones sobre Hilario, número 36. Hoy comparó nuestro compartir la bebida con la que compartió Jesús. Qué desmesura. Me pregunto si será para todo igual. La relación en este momento no da como para hablar de teología, pero cuando se presente la oportunidad, voy a opinar. Lo que me perturba es que por momentos yo no lo escucho a él, sino a él miro. Y tampoco lo veo, sino al Señor, a mi Señor, en cuestión. El tipo no me largaba, Antonia, y no podía venir sin una respuesta concreta para tu papá, entendelo. Bueno, me hubiera llamado. Pero no podía, estaba en medio de una negociación. Yo no puedo creer que me hagas este planteo a mi edad. No me hagas un superado, Máximo, por favor. Antoñita, por favor, te pido. No podemos estar así. Mira, llámalo a Bamboy y pregúntale. No hice más que negocios en Buenos Aires. Pregúntale, llámalo. Máximo, no me veas, Bamboy. Si estás enojado conmigo, sabes que sé directo. Permiso. No. Yo nunca, mi amor, nunca, jamás te voy a decir una cosa por otra. Jamás. Comamos eso que hiciste tan rico. Se recontra quemó. Además, ya no tengo hambre. Sí, viene. Después iba a pasear un poco en la bicicleta, me dijo, y después venía para acá. ¿Sí? Sí, es vero. Voy a poner esto acá. ¿Tomamos unos mates? Y yerba no hay. Si nos da, ¿no? No tiene por qué pasarnos lo que nos pasó ya una vez y la vida da una segunda oportunidad y somos jóvenes y podemos encargar todos los bebés que queramos. Sí. Sí. ¡Andate! ¡Andate! ¡Y no te quiero volver a ver en mi vida! Sí. Pidieron un deseo. Nosotros sí. No la vi. Bueno. Ah. Nosotros sí. Lo que es interesante del tema de los subsidios es que es una platita que te dan que te puede ayudar un poco, viste, en todo lo que sea mantener un, yo qué sé, por ejemplo, el circo. Y te digo, igualmente es muy poca porque ahora se me partió el medio del proyector y no tengo un mango para arreglarlo. Deja de quejarte. Pero, con proyector y sin proyector tenés una carpa hermosa. Daría la vida por tener una carpa. Flauta. Así. Gracias. Yo también... Flauta, perdón. Hola. ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal? No. Hola. Disculpala ahora, por favor. Pero ella es la novia de Simón. Sí, nos conocemos. Y se cayó. ¿Cómo? ¿De dónde? Del trapecio. ¿Del trapecio? Sí. ¿Y no le avisaste que el trapecio está como está? ¿Cómo no le voy a avisar? Yo le avisé pero que el trapecio no pasa nada. Es un exagerado. De verdad, no pasa nada. Yo le dije que no te llamara, pero insistió con llamar. Si hay algo que sabe hacer él, es insistir. Sí. A ver, Ani. Nada, me caí y apoyé ¿acá la es el mano. Dolor? Sí, ahí me duele bastante. Despacito, a ver. Ay, no. Pará.
Eso ahí puede ser quebrado. Pero pará. Quebrado, no seas exagerado. ¿Por qué no? No pues... exageres. Es una luxación apenas. Pues también yo confío en vos. Ahí, ahí, ¿no? Sí, ahí me duele bastante. Pará, pará. Soy médica. Sí, ya sé. Bueno, pero yo confío mucho. Yo sé quién sos y está todo bien. Pero a veces es preocupante un no, golpe. No, pareciera porque... que no. Bueno, bueno, pero un golpe es un golpe. No, nunca saben cómo termina un golpe. Golpe, viste, que a veces quedan sobre huesos. No, no, bueno, por eso te estoy diciendo que es una luxación. Discúlpenme, no. Ustedes se conocen hace bastante, ¿no? Sí. Sí. Es boludo, Máximo. Sabe que estoy pendiente del llamado de Gamboa. ¿Por qué no vino acá antes que nada? Llegó y me empecé a pelear con él. ¿Y vos no sabías que estaba trabajando? A mí me parece, Antonia, que vas a tener que pensar un poco en cómo tratás a ese chico. Porque, no sé, a veces me parece que estás tirando mucho de la cuerda. Y sabes que no hay pibes como él aquí. ¿Y mami? No sé. Cuando yo llegué ya no estaba. Yo tan desconfiada y vos con mamá. Para nada. No va, lo dedito. Antes dijo que tiene que estar inmovilizada. Dejá quieta la mano. Bueno, tomás, quiero ver si funciona. Tomás el antiinflamatorio también, le pones frío. Y por supuesto hay que hacer una placa, ¿no? Ahí está. Indispensable. ¿Y la placa la puedo hacer mañana? No, debes hacerla mañana. Acá no, no hay un lugar donde se haga placas. ¿No? Si te duele, te tomás el calmante cada 8 horas, ¿eh? Bueno. No antes. Bueno, por muchas favor. Gracias. No sé cómo pagarte. ¿Qué me vas a pagar? ¿Estás loquita vos? Bueno, muchas gracias. Mercedes, ¿vos viste la carpa que hay acá afuera? Uh-huh. ¿No se parece demasiado a las fotos que me regaló tu mamá? Tienes razón. Bueno, me voy. ¿Querés que te lleve? No, me quiero quedar un rato más. Muy bien. Quédate acá, no te muevas. Quédate. Mamá, a vos también te dejo algo. En cuanto pueda te lo traigo o te llamo para que pases. Gracias. Medio raro ese grito, ¿no? Ay, si no creías vos. Bueno, pero tampoco hay que estar tan necio, Juan. Bueno, cállate, que con el pantalón no se juega. A ver si tenemos que desconfiar también del bosque, ¿no? Luisa murió en el bosque. Sí, pero a Luisa le llegó la hora. El pantano tiene... otros tiempos. Ahuyenta. Al hombre lobo ahuyentó y lo trajo para el bosque. ¿Qué hombre lobo? El hombre. El que sale con la luna llena, Mabelita. No, en serio, Luis. Alguien gritó, ¿no? Claro, el hombre lobo gritó. ¿Qué estoy diciendo? Yo me voy a mi casa. No, espera, no, espera. No, a mi casa, no, Mabel. Pará, quédate, Mabelita. Lleva el pan lactal. Regalo el pan, Mabelita. Me pongo nerviosa. ¿Y no ves que me pongo toda colorada? Me empieza a brotar toda. Bueno. ¡No me pongas nerviosa! Vamos a hacer un fueguito, vamos a tranquilizarnos, ¿eh? Sí, un fueguito que hace frío. Ay. ¿Te perdonás? Yo ramas no voy a buscar. Dale, oh, dale, vamos todos. Dale. No. Dale. No. Dale. No. Dale. No. Dale. Gamboa está medio arrepentido. No me lo dijo con todas las letras, pero es eso. Ojo, no es que no quiera asociarse con nosotros, pero necesita un poco más de tiempo. Sí, yo sé cómo te pone esto de esperar, pero... de verdad, si lo apuramos ahora, lo perdemos y eso es lo que vos no querés, ¿no? Me rompe un poquitito las pelotas la gente a la que le gusta perder el tiempo y hacérselo perder a los demás. Y son otros tiempos, otras cabezas, ¿viste? El tipo no quiere perder su negocio, está cuidando su empleo, esas cosas. O sea que vos decís que se le fue la calentura ni bien dejó el lugar. Sí, algo de eso me dijo, ¿sabes? No, no así, pero me dijo que quería tomar distancia,
pensar fríamente y después decidir. Entonces habría que levantar la pata del acelerador y dejar de presionar. Esperar una semanita y bueno, ahí sí, si no da señales de vida, lo encaro yo. No, Dalmiro. No, ese no es tu estilo, no te representa. Disculpame, pero yo a esta gente la conozco. Y les gusta manejarse desde la histeria. Si vos te mostrás muy interesado, perdés el negocio. Son así, son hijos de la indiferencia, esos. ¿Cocino al pedo, mija? Por momentos, Antonio, no entiendo lo importante. Tómate el trabajo de explicárselo. Nada, cuando este tipo me llamó, yo pensé que tenía familiares acá en el deseo, que era un tema de guita, pero no sé, desapareció. Y igual las casualidades hicieron que fuera justo al mismo pueblo que Simón. Es que me parece medio como japonés lo que me estás contando, marciano, digamos, ¿no? Esto del abogado. Sí, es rarísimo, pero es cierto, te juro, desapareció el tipo, no tuve más noticias de él. ¿No sé? ¿No sé que el tipo te había querido, yo que sé, apretar para sacarte guita? Guita, a mí yo no tengo un mango, no, ni la hora me sacó. Nunca más me llamó. No. Muy raro. Bueno, por lo menos me sirvió para conocer a este pueblo. Pero si no, lo ibas a conocer por Simón. Sí. Ay, Simón. ¿Qué? Me invito a ver la luna. Me tengo que ir. No, oíme una cosa. Quiero que sepas algo. La luna llena del deseo es algo... Es uno de los mejores programas que te va a pasar en tu vida. ¿Sabes qué tiene? Es mágica. ¿Sabes qué? Tu carpa también es mágica. De verdad. ¿Sí, no? Sí. Ya. Bueno, me voy. Sí, pará. Esta es tu casa, así que puedes venir cuando se te dé la gana. Está en la puerta abierta. Lo único que te voy a pedir un favorcito. ¿Podría ser que vengas sin caerte? Lo voy a intentar. Dale. Cuídate. Chao. Solo el tiempo acá no se te pasa más. ¿Pero por qué decís eso? Antes, cuando acampaba con Pedro... Bueno, acampar con Pedro es como estar solo prácticamente. En pareja perdés la noción del tiempo, ¿no? Che, no se escucha ningún gritito, nada, ¿eh? Parece que... ¿Qué están haciendo, Luisito? ¿Eh? ¡Yo lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi al hombre lobo! ¡Yo lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Ay! ¡Lo vi al hombre lobo! ¡Vi al hombre lobo! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Lo 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 vi! ¿Vamos? Sí. ¿Qué pasa? Nada. Vamos. Vamos. Computadora, pero decime. ¿Cuándo podemos vernos? ¿Tenés una contraoferta para hacerme? Y puede ser. ¿Te pasa algo? No, nada. Te conozco. Discutí con Manuel. Ah, bueno. Es la rutina de la pareja. Sí. No sé.
¿Es algo más importante? De la misma forma, una... ¿Querés contarme? Puede ser, pero personalmente. ¿Te parece mañana? Bueno, quedamos así. Listo, cerrado. Chao. Por fin. ¿Quién era? El contador. ¿De dónde venís? De brindar los primeros auxilios a la novia de Simón. ¿Me esperaste? Pensé que habías comido, como es tan tarde. Gracias. La mesa está servida, señora. Si me permite. ¿Comiste para atender yo? Sí, claro. Por favor. Si me dispensa. Extraño. ¿Hablaste? Ey, ¿hablaste? Nunca puedo y ella tampoco me llama. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿No me va a llamar más? Mi amor, claro que te va a llamar, claro que sí. Escúchame, escúchame. ¿Cómo no te va a llamar a vos que sos un angelito? No nos va a dejar. Por ahí sí. No, no pienses eso. Yo tuve la culpa. ¿De qué? No, no digas eso. No digas eso, mi señorito. No, 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 no. Igual a mí me podés contar todo, Cristóbal. Me vas a matar de un infarto, Mabelita. ¿Qué? Pareces un extraterrestre, por Dios. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo frío. Tapate si tenés frío, entonces. Tuviste la pesadilla de la ruta, ¿no? Seguro. Es... sí.
Sí, pero ¿sabes qué? Esta vez mucho peor, mucho peor. Fue horrible, horrible. Yo casi me infarto. ¿Me disculpas? No, por esta noche dormí acá. Vale. Ahí está. Pero no me patees, ¿eh? Buenas noches. Chao. Correte un poco, Mabelita. Algo bárbaro, en realidad, no te preocupes. ¿Qué? Te explico un poco, ¿no? Sí. Yo vivo a veces algunas situaciones donde me cuesta un poco sacar la violencia. Casi siempre. Y me agarra como una especie de ataque que me duele. No me hace pasarla muy bien. Sufro un poquito. Y bueno, pero desde hace un tiempo estoy como tratando de enfrentarlo, ¿entendés? De darle de frente con eso y de exonerar la enfermedad de... ¿Ataques? ¿Cómo? No sé. No sé, me pasa que se me pone la mente en blanco. Siento como un dolor, se me empieza a cerrar la garganta. Siento mucho calor, mucho calor, mucho calor, mucho calor. Y con el calor empiezo a sentir como... como mucha sed y... Se me acelera todo y tengo como la piel viva, ¿viste? Como si no tuviera... como si no tuviera piel, la carne así a la intemperie, ¿entendés? Pero hoy pasa algo muy distinto. Hoy he estado enfrentando todo esto. Y mira dónde te encuentro. ¿No? Yo te encuentro. No. Yo te encuentro. No. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Estamos acá. Sí, pero no estoy acá por vos. ¡Simón! No lo nombré a Simón. ¿Cómo sos, eh? ¿Cómo soy? A ver. ¿Vos sabés cómo sos? No, no sé cómo soy. Como ninguna. ¿Muchas mujeres conocés vos? Todas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tal? ¿Dónde estabas? Hasta ahora. No quiero dejar de verte más. No quiero. Eso es una locura que me encanta. Pero no puedo, no puedo. No, no puedo, sí. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué no puedo? ¿Cómo me vas a decir no puedo? No, no. No. Vení acá. Vení acá. Mas nada pode fazer se a chuva quer é trazer você pra ¿Dónde estabas?
en el bosque, pero no te encontré. ¿Te encontraste con él? Sí. ¿Lo besaste? No. La caliente, la que hay que arreglar. La última vez que vine fue la fría. Sí. Últimamente, si no era una cosa, era la otra. Sí. Lo que me parece raro es por qué me mandaste llamar. Raro es estar acá. Como si mamá viviera. Eso es raro. Voy a buscarte lo que te dejó. Yo se lo pedía siempre. Déjalo. Déjalo acá. Sí. Bueno. Oh. Cuando termines, deja las llaves arriba de la mesa. Ok. Chao. Hija loca. Paz y amor, Antonia. Bueno, paz, por lo menos. Mi amor, ¿por qué tenemos que perder el tiempo así? Estás tan linda, ahí puede ser el día o no. ¿Estuviste con otra mina? Pero al final eso como todas. ¿Pensás que porque me demoro por un negocio me voy a pescar con mis amigos y porque hay otra? Es una pregunta. ¿Por qué no te relajas un poquito? Tan linda, ¿por qué no te relajas? Máximo, mírame a los ojos. Vos me habrías avisado. ¿O no? No me mientas. No me mientas. Bueno, ¿crees que no te mienta? Tenés razón, no te equivocas. ¿Sabes qué pasa? No me quiero volver loco porque no puedo hacerte el amor, porque no puedo tocarte. Y tampoco te estoy diciendo esto para apurarte, es... Te lo digo porque es lo que me pasa, estuve con alguien. ¿Quién es? Y es nadie. Nadie es. Yo te quiero a vos, no te quiero. Ándate. Andate. ¿Sí? Ya. Bueno, mi amor. ¿Te conté que el médico me dijo que hay otro tratamiento posible? ¿No? Sí, sí te conté anoche, ¿te acordás? ¿Anoche? Sí, no me diste bola. No. Muy raro vos, ¿eh? ¿Viste anoche cuando estábamos en el bosque que vos estabas buscando un lugar para tirarnos ahí? Yo me estaba fijando que no haya nadie cerca, ¿no? Sí. Bueno, y en un momento yo... No, no es que esté loca. Mi abuelita es una chica con problemas, nada más. Bueno, sí. Dijo que vio al hombre lobo. O sea que o se drogó o está loca, ¿no? Pero... Mucha más posibilidad. Es cierto eso. Mira, me parece que lo que tendríamos que hacer es bajarla un poco, no montarse en su fábula, porque si no, sí se va a volver loca de verdad, ¿eh? Así que... ¿Me acompañas que tengo sí. que...? Sí. Así que, hombre lobo. ¿Hombre qué? No, no te hagas la tonta conmigo, que te conozco muy bien. Yo te miro a los ojos y sé perfectamente lo que vas a hacer dentro de 5 minutos.
O sea que anoche no viniste a dormir conmigo porque tenías miedo por la pesadilla, sino por esa pavada del hombre lobo. No es una pavada. Ay, por favor, ¿no te das cuenta que está todo el pueblo riéndose de la idiota de mi hermano porque anda diciendo que vio al hombre lobo? Porque no lo vieron. Pero insistí, por... Ay, mira, perdóname, pero conectá con la vida, por favor, Mabelita, conectá de una buena vez. ¿No te das cuenta que te vas a hundir en tu propia miseria? ¿O no te das cuenta de eso? ¡Reaccioná, hija, reaccioná! Aunque sea, hacelo por mí. ¿No te das cuenta que yo no formé mi familia? No tengo un hijo, no tengo un marido, nada por vos. Para que vos seas feliz. Renuncié a todo, renuncié a mis sueños, a... por una sonrisa tuya. Por favor, reaccioná, mi amor. Yo no doy más, Mabel. Te juro que no doy más. Ni siquiera me preguntás cómo fue. ¿Sabés por qué? Porque yo también soy una mujer. Porque yo también tengo derecho, el mismo derecho que tenés vos a vivir. Ay, nena. ¿Cómo hago para que entienda? Por favor. Ay, Mabelita, mira. Vamos a hablar de lo que vos quieras, ¿sabes? De lo que vos quieras. Pero del hombre lobo no. ¿Puede ser, mi amor? Sí. Te prometo que no lo voy a decir más. Pero que lo vi, lo vi. Yo vi al hombre lobo. Hola, sí, buen día. Sí, quería, por favor, si me pueden preparar la cuenta. Sí, me vuelvo a Buenos Aires, sí. Bueno, igual, aunque sea una invitación, por favor, me gustaría saber cuánto consumí. Muy bien, gracias, sí. Tómate esta pastilla, a ver si se te desinflama. No duele tanto, ¿eh? ¿No? Bueno, pero... No, no sabía que te gustaba el trapecio. Sí, me encanta. Es lo que más me gusta en la vida. ¿Entonces? ¿Entonces? Sí. Nada, entonces nada. Estamos terminando de desarmar lo del evento y... me falta cobrar. Y me voy. Ay, dale, Simón, por favor, no pongas esa cara. Por favor, te lo pido. No, es que... yo igual... ya lo sabía. Es que no sé... Disculpame, Carmen. Me cuesta. ¿Sabés que estuve pensando algo para irme sin complicarte la vida? Fijamos una pelea en público. Dale. Así todos creerían en una ruptura. Por supuesto, una pelea donde vos quedarías muy bien parada. ¿Qué te parece? Oh. Ya me iba. No, tranquilo. Venía a buscar unas cosas, nada más. ¿Qué te pasa? Va a pasar mucho tiempo hasta que esta casa te deje de conmover. Porque es así, porque es duro cuando la gente se va, desaparece y de golpe tienen
a la vez una presencia que es como arrolladora, atroz, ¿no? Máximo me engañó. Como conmigo no pasa nada, como conmigo no hay sexo, porque yo sabía que esto iba a pasar. Yo tenía miedo que pase, pero de ahí a que pase. Le pregunté y me dijo que sí, que venga y que me lo diga. ¡Soy una estúpida! Bueno, ¡soy una estúpida! Bueno, ¿qué película me comí? ¿Qué me creí? ¿Que me iba a respetar? ¿Que me iba a querer? Que... Tomalo como si fuera un desencuentro. ¡No, no! Es peor que eso. No es un desencuentro. Es grave. Flauta me engañó. Me engañó. Vamos, mi amor, vamos. Ya vas a saber qué hacer con vos, con tu pareja. Pero sabes que la vida es así, uno... En realidad uno no sabe nada del amor. En realidad para todos esos temas uno es como medio tuerto, ¿viste? Es así, mi amor, es así.